Estuvimos en la Pueyrredón los dos, que fue ahí donde nos conocimos en el último año, que fue, yo diría, lo más importante de la carrera. Y bueno, yo personalmente, mi familia no es que tuvo como una voluntad de que yo sea pintora ni nada parecido. Mi madre es ama de casa, mi padre es periodista evangélico. Así que mi acercamiento al arte fue como natural. Mis viejos son arquitectos y yo los primeros trabajos que tuve fueron dibujar planos. O sea, siempre estuve relacionado de alguna manera con este métier. Siempre tuve como la fantasía de pintar y dibujar. Fui a talleres de todo tipo. Como... Siempre tuve esta fantasía y... Muy estimulado. Fui muy estimulado, sí. En verdad, mi acercamiento al arte fue en principio con la música. A mí me hubiese gustado ser pianista. O sea, yo soy frustrada. Cuando terminamos la carrera, nosotros nos dedicamos a pintar, ¿viste? Más o menos sin saber qué hacer, y trabajábamos, pintábamos juntos. El nombre Mondongo yo lo arrastro desde finales del secundario, que tenía la idea de hacer un grupo, qué sé yo, un delirio, cualquier cosa. Y empezamos a pensar la idea de hacer un grupo para mostrar obras juntos. En ese interín conocimos a Agustina en una fiesta y decidimos... Nos estábamos yendo de viaje nosotros y nos fuimos los tres juntos. Y ahí, cuando volvimos, decidimos trabajar juntos en una misma obra. Y a partir de eso empezó un desarrollo de trabajo que fue como prefijado, no teníamos ninguna idea preestipulada de lo que queríamos hacer, pero empezamos a trabajar juntos, después se fue sumando gente y es lo que es hoy, o sea, es un grupo de trabajo dinámico que va creciendo día a día de distintas maneras. Nosotros trabajamos en Mondongo hace 11 años y en un principio el desafío era experimentar con materiales sin parar. Hoy lo que hacemos es profundizar en el hilo y la plastilina. Somos un híbrido también, somos algo en formación, no tenemos como una definición clara. No somos ni un pintor ni un escultor. Se va modificando según los elementos que los conforman. Lo que sí nos caracteriza de alguna manera es como que siempre experimentamos y siempre creemos mucho en el trabajo sostenido y en el ensayo y el error. Pero los métodos de trabajo, cómo decidimos las ideas, cómo se producen los cuadros,
va modificándose a lo largo del tiempo. No creemos en la idea como algo personalizado, no creemos nosotros, desde nuestro punto de vista de trabajo, como el individualismo del artista solo, nosotros no compartimos esa idea. Existen, son buenísimos, pero nosotros trabajamos de otra manera. Somos parte de un grupo de gente, de influencias, qué sé yo, que decantan en ideas o en cuadros o en situaciones. O sea, no es que hay un sistema que empezamos de determinada manera y llegamos a la obra de una determinada manera. Es siempre un camino sinuoso que no sabes de dónde viene a veces. Que no está arriba tampoco. Hemos hecho cosas mejores que otras, cosas que nos gustan más a uno que a otro. Pero lo único que podemos mantener en el tiempo es seguir la voluntad de trabajo. También el trabajo que tiene que ver con el aprendizaje constante de la lucha contra el ego. Y bueno, y todo eso que encierra el concepto del trabajo en grupo y en conjunto. Eso es un trabajo enorme también cotidiano. La verdad es que esas dos cosas son la base de nuestra obra. Dentro del sistema que decíamos que cada uno va encontrando su lugar, el lugar de Juan es como cada vez más cercano a la construcción, a los trabajos, no tanto relacionados con la pintura, porque realmente no te interesa. Me cuesta. Entonces él naturalmente fueron surgiendo cosas en las cuales él se empezó a meter más. Y así va creciendo, a medida que pasa el tiempo van creciendo distintas personalidades de trabajo, distintas improntas, y lo que enriquece todo es que haya la mayor cantidad de improntas desarrolladas dentro de una misma obra. Claro, sí, como dependiendo también de cada uno donde se siente más cómodo, se siente más... sí, no sé si productivo, pero... cómodo. Si vos mirás hacia ahí, nosotros empezamos con un escaneo 3D. Por ahí esa es una imagen que tenemos de referencia. Entonces empezamos a decidir cómo va a ser el formato de la escultura, qué tamaños va a tener, para ir probando, porque es todo un ensayo y un error. Y este sistema también, para que Juanchi pueda hacer lo de las monedas, nos llevó un montón de tiempo que no sabíamos cómo hacer el vaciado de un molde que nos permita tener una guía para que tenga una coherencia el esternón o la araña o lo que sea que se terminó siendo. Y después, sí, fue un trabajo muy minucioso de ir armándolo moneda por moneda y con el temor siempre de si se sostendría o no y bueno. Sí, sí, hasta el último día, hasta que se sacaron. Una cuestión de fe. Los soportes, sí. Llevó como 7 meses más o menos de pegar monedita por monedita. Y temiendo todo el tiempo que se venga todo abajo y... Sí, 7 meses. Estoy trabajando con el grupo desde el año pasado, ya hace un año más o menos. Y bueno, ahora en estos momentos estoy haciendo fiambres, que son para una escultura que está arriba. Pero si no, un día te puede tocar hacer libros, hacer colores. Como que la rutina va variando. Y no hacemos siempre lo mismo. En primer lugar, Mondongo trabaja con los colores básicos de plastilina, o sea, los colores primarios, los secundarios, blanco y negro, y a partir de ahí se van generando diferentes, las diferentes gamas de colores. Después también lo que se hace es usar los restos de plastilina que nos van quedando a cada una de las paletas y se generan colores nuevos que están a medio mezclar. Y eso es lo que se empezó a hacer hace un tiempo. Yo empecé mezclando colores plenos, a partir de esos primarios o secundarios. Y después empezó a usar el microondas y ya con eso deriva como... No solo aumenta la velocidad y un montón de cosas, sino que da técnicas nuevas. Como que podés derretir la plastilina directamente. Y pintar como si fuera óleo. Claro. Y después también empezó a pasar que sobraban pedacitos de diferentes colores.
y se empezó a mezclar eso. Entonces mezclabas colores que no tenían nada que ver en uno solo y te terminaban quedando un color base, digamos, con diferentes vetas de distintos colores. Lo cual eso, en cuanto a la percepción, a la distancia, ¿no? Porque de cerca se nota, pero a la distancia te da la sensación de ser una cosa uniforme. Obras fallidas. Por más que nos celebren alguna cosa que hagamos, siempre vamos a ser artistas o personas que trabajan desde la periferia. Somos un país periférico y tiene su interés también. Es un lugar que creo que está más vivo que en los centros del arte, los centros de poder, donde está todo más estamentado, hay demasiadas reglas. Acá hay como una cosa que está más en ebullición. Nosotros decidimos trabajar acá. Tuvimos en algunos momentos de nuestra vida la posibilidad de trabajar en otros lugares supuestamente más acomodados en un sentido, y raramente al principio, medio inconscientemente, y después más con una decisión tomada, decimos seguir trabajando acá. Argentina es espectacular para poder, nos da tema. Y además es nuestro lugar en un sentido, o sea, donde más podemos mamar realidades, donde más podemos analizar la realidad, donde más podemos opinar. Es como un lugar donde nos sentimos más vivos que tratando de seguir al mercado y estar en el lugar donde deberíamos estar, que es más simple, más cerca. Me parece que es lo más honesto trabajar en nuestro país. Desde un punto de vista de nuestras ganas de hablar de lo que conocemos o de lo que nos pertenece. Bueno, somos como muy de la filosofía del arraigo. Mira, ese pelo, ¿viste?
el trabajo colectivo lo que necesita es un previo acuerdo también por momentos, ¿entendés? Sí. Lo que nosotros no logramos hacer todavía, por ahí en algún momento sí, es trabajar libremente, absolutamente. Lo que tenemos es un previo acuerdo, una dirección, hacia dónde vamos. Y vamos buscando distintos roles. Cada uno, con el paso del tiempo, va aportando cosas distintas, se encuentra un rol más definido y se van definiendo roles distintos. Por ejemplo, Juan se está transformando como el ingeniero de la miniatura. Sol tiene una virtud muy grande con el hilo, con un montón de cosas, ¿no? Pero con el hilo se ve algo especialmente donde ella tiene, como casi te diría, una impronta personal, que es como las tramas de hilo. Fede es muy habilidoso con las miniaturas de Blasio. ¿Por qué ese es un tipo...? No, porque cada uno va encontrando un rol distinto. Estoy explicando cómo pero funciona. Pero es que no es tan cerrado tampoco, bueno. Porque eso es, para mí es muy cerrado. Cada uno trata de encontrar en el trabajo que estamos empezando el lugar en donde más brilla. Uh-huh. Está bien que ya hay como tanto trabajo hecho que es mucho más fácil... Como que cada uno dispara para un lado más su lugar. Con una tendencia. Pero bueno, no sé. Claro, pero es cierto lo que dice Julia en un punto, porque este cuadro es todo nuevo. Entonces la técnica se va armando, los roles se van construyendo a medida que va avanzando. Había comida, casas, ni siquiera árboles. Todo el lugar estaba lleno de rocas tristes. Esta obra todavía está en proceso, entonces tiene como un título de trabajo. Pero por ahí le queda el que tiene de trabajo, es probable. Con el anterior pasó eso, ¿no? Los últimos serán los primeros. Vamos a ver. ¿Cuánto hace que la empezaron? ¿Cómo empezaron con el boceto? Mira, esta es como la segunda, segundo cuadro u obra que estamos haciendo con este sistema de retablo. Sí. Entonces, cuando terminamos la primera, queríamos seguir y pensamos a pensar en esta. ¿Cuánto habrá sido? ¿4 meses? Hace más o menos 5 meses. Desde que plantean la imagen en el boceto o la idea. Pasa que al principio muchas veces no hay imagen hasta que se nos ocurre algo que hacer, una imagen, algo por donde empezar. Entonces, hasta que llegamos a ese punto, pasa un tiempo, con cada obra. Vamos haciendo muchas cosas simultáneamente. Entonces, no es que estamos sin trabajar. O sea, mientras estamos haciendo eso, también estamos haciendo la calavera o estamos haciendo otro paisaje. Pero siempre hay un momento donde tenemos que parar a... Sí, pero claro, igual en ese tiempo a veces es verdad que trabajamos menos, ¿no? Sí, trabajamos menos en los cuadros. En los cuadros. Porque, no sé, no podemos... No se puede hacer las dos cosas simultáneamente. Digo, que están como bocetando fotográficamente. No, o discutiendo por ahí. Conservación de los trabajos con el paso del tiempo. Con la plastilina no tuvimos ningún problema, pero en realidad la conservación de la obra también es algo que me está haciendo pensar mucho, porque es algo, un tema del mercado del arte contemporáneo. Sí. Es como el mercado necesita determinado tipo de obras que funcionen en el mercado y que se mantengan en el tiempo como inversión. Y apuestan a la fotografía, por ejemplo, que se amarillea enseguida, por ejemplo. Eso puede pasar porque no tiene la impronta, pueden salir una copia nueva. Nosotros no tuvimos nunca... Esto está hecho a base de óleo, la plastilina esta. Nos la hace una fábrica de acá, que hace pinturas. Y nunca tuvimos problemas. Supuestamente no tiene que estar nunca dura. Hace 10 años que trabajamos con esto. Estaba pensando ahora que los veo trabajar con plastilina en la serie El sueño de la razón, esa serie que trabajaron sobre la República de los Niños. ¿Y qué relación tiene o qué connotaciones políticas tiene? En esa serie específicamente tratamos un tema policial que había transcurrido en La Plata, en el Pereira Ola, en el Parque Pereira Ola, que había terminado en la República de los Niños, que era un caso policial. Y transcurre en la República de los Niños,
que la República de los Niños ya en sí tiene una carga política e histórica que habla por sí sola. Además, siempre buscamos lugares de nuestro país, cosas que conocemos. Los personajes generalmente somos nosotros o gente que conocemos. Porque creemos realmente que tenemos que pintar nuestra aldea, como tratar de representar lo más que podamos lo que nos circunda. Todas las horas para nosotros tienen una connotación política, como que es parte necesaria del trabajo pensar que tiene alguna, está diciéndole algo, diciendo algo a la sociedad en un punto. Los retratos son puramente psicológicos, ahí no puedes encontrar connotaciones políticas ni... O sea, hay distintas facetas sí. De nosotros que expresan de distintos lugares. Después la calavera que está arriba es como un compendio enciclopédico. Uh-huh. Es otra manera de expresar. Lo que nos parece interesante también es eso, distintas visiones en el mismo momento. Y hay como secretos o como citas que son para personas más especializadas. Por ejemplo, en el de las calaveras hay citas a la historia del arte, a la literatura. Pero también hay un patito de goma, ponele. Claro. O sea, tratamos de buscar que las citas sean para de todos los ámbitos, la mayor cantidad de ámbitos posibles. Que cada persona encuentre algo que lo ate a su cabeza y le permita reflexionar sobre el resto. Puede ser un patito de goma, que lo tenemos todos cuando nos bañamos, cuando éramos niños, o casi mucha gente, o un libro de filosofía, que lo leyeron muy pocas personas. Y en ese arco, todo lo que entra dentro, con un concepto determinado en la calavera. La primera muestra que hicimos en una galería muy, muy chiquita que había en ese momento acá, pasó una comitiva de políticos españoles por acá y nos encargaron los retratos del rey, la reina y el príncipe de España, que era un absurdo total. Éramos muy pequeños. Entonces, nosotros decidimos hacerlos de espejitos de colores. No teníamos ni noción de lo que significaba que los reyes de España te encarguen los retratos. Y a partir de eso, nosotros también pudimos empezar a subsistir de la pintura, cuando estamos a hacer retratos por encargo para otra gente, después de eso. Claro, se nos abrió un espectro como así medio raro de los retratos por encargo. Como, o sea, como la burguesía, como la iglesia en otro momento. Como en el Renacimiento también. El Renacimiento y ahora... Y entonces empezamos a vivir de eso. Pero fue también como una etapa de mucha experimentación, ¿no? Al tener encargos, porque éramos en un punto libres de inventar cualquier cosa en cada encargo. Claro, y experimentamos sin parar. Usábamos cualquier... como pensábamos mucho los retratos desde un lugar conectado con el retratado, los materiales. Ponele, la plastilina tiene connotaciones muy diferentes al hilo. Entonces, el hilo es como más poético, la plastilina... no sé, la plastilina es más brillante. Pertenecemos al mercado del arte porque vivimos de esto y vivimos de lo que vendemos. Como todos los mercados, siempre son muy complicados. En realidad no es como todos los mercados, porque al estar relacionado con una actividad que supuestamente no tiene
un objetivo lucrativo inmediato es distinto. Entonces es un poco más complejo. Sí, pero desde que el mercado del arte, como el ítem mercado, nos acompaña, yo lo que siento es una bendición, por un lado, que tiene que ver con poder hacer cuadros o esculturas todos los días. Y por otro lado, se inmiscuyó toda una energía que de repente hay tardes enteras que hay que hablar por teléfono de temas que tienen que ver con esto y te corta totalmente cualquier posibilidad de poesía o de magia en esa tarde. Pero bueno, son las reglas del juego. Ay, como en toda la vida, tiene cosas positivas y cosas negativas. Pero básicamente para mí el proyecto cotidiano es tratar de trabajar. Todos los días trabajar y tener algo sobre lo cual trabajar. O sea, no, en otra época nuestras metas eran más como alcanzar determinada exposición o algo por el estilo, y ahora nuestra meta es como más trabajar cotidianamente. Yo soy muy agradecido de poder, en este país y en estas circunstancias, haber logrado trabajar todos los días de esto, lograr que otra gente también trabaje de esto, poder hacerlo, que tenga difusión. Como mi sueño es poder continuar haciendo quiebres y creando cosas que me llenen el día de una manera desafiante, todos los días, que es lo que me viene sucediendo hasta hoy. Para nosotros lo más importante es tener en qué trabajar. Y la posibilidad de hacerlo. Sí. Thank you.